Les amenazaron con quitarles los programas sociales si no iban a votar en la consulta del presidente Andrés Manuel López Obrador y les acarrearon en una unidad vieja. El resultado fue de 2 mujeres muertas y 7 heridos. Habla uno de ellos. La gente siempre que los habían amenazado, y no iban, pues, iban a quitar sus apoyos, pues, que le dan. En la comunidad Nueva Victoria de San Fernando hay luto y dolor, pero también coraje. Porque no se vale, señores, no se vale que los vengan a amenazar, no se vale que los vengan a cargar con carros de cargar ganado, carros viejos, cuando podían mandar carros mejores. Tampoco no se vale hacerla todas porque ellos nomás quieren. Postrado en su cama de blocks está Fabián. Lo cuidan su esposa y sus 2 hijas. Él, como 6 más, y Lesbia y Petrona, ambas muertas, cayeron a un barranco de unos 100 metros cuando los llevaban a votar el domingo 10 de abril. Estoy bien grave, todo el cuerpo me duele. Y no aguanto mucho el dolor de cintura. Necesito que me vea alguien, por favor. La verdad, yo tengo mis hijas, pues tienen que que mantener. Que lo manden a curar, porque así como está, pues cómo voy a encontrar dinero yo para que yo lo mande a curar. Yo no tengo dinero para que lo mande yo a curar, y así como está me da tristeza, pues, porque llora de dolor, que le duele su cintura, todo el cuerpo le duele. Don Cristóbal, otro de los heridos, recibe del gobierno federal el programa Sembrando Vida. No obstante, él aseguró que no fue obligado a ir a votar, iba de manera voluntaria. Así recuerda el momento, que ahora lo tiene malherido en cama. No, no me di cuenta, vi cuando alzó el carro porque seguía. De ese ni más me di cuenta ya. Ahí no sé si es que me aventaste abajo, no sé. Yo estoy consciente. Sí, pues. A mí me da cuenta, estaba yo ahí abajo, pues, pero me quería levantarme yo para allá y para acá y no podía yo. En contraparte, José, quien también recibe el Sembrando Vida, dijo que fue coaccionado con ir a votar. También está en cama y está desesperado porque no sabe de dónde saldrá el dinero para mantener a las 5 personas que dependen de él. Y no íbamos a votar. Los dos iban a quitar por nuestro apoyo. En esa mentira, los vinieron a atropellar. La familia de una de las mujeres muertas señala a un sujeto de nombre Iván como el operador del acarreo y de coaccionarlos con quitar los programas sociales si no iban a votar en la revocación de mandato. Que los vino a traer se llama Iván, perdón. Ingeniero Iván López. Ingeniero Iván López. Sí, trabaja. ¿De qué trabaja él? Es director de Protección Civil. El municipio de San Fernando es gobernado por Juan Antonio Castillejos Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México. Ahí, en la comunidad de la tragedia Nueva Victoria, su población tiene retenido en un salón de clases a Francisco N., director operativo de seguridad, en demanda de justicia por las muertas y los heridos. Tomó la decisión la misma comunidad de que pues me quedara, muy amable a ellos, me solicitaron descender de la unidad y pues ya estuvimos entablando una conversación durante un lapso de tiempo y ya posterior pues decidieron de que pues me tenía que quedar y pues fue que pues bueno, está bien, nos quedamos, ¿no? Y sin problema. A pesar de que hubo 2 muertes, a 2 días del lamentable hecho no se ha dado a conocer que existe una carpeta de investigación por la Comisión de Delitos Electorales. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.